por lo que le solicito a la Secretaria General tome lista de asistencia. Con su permiso, presidente. ¿Se escucha? Ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Francesca de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Ramón de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejera Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se tienen oficios por parte de del síndico municipal Salvador Mora López, de los ciudadanos regidores Luis Arturo Casillas Peña, Bertolén Espinosa Martínez, Demetrio Tejera Melano y José Antonio Becerra González, donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Responde. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne del ayuntamiento. Al ciudadano don Francisco Gallegos Franco, punto número 6, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 3. Sí, con su permiso, el punto número 3 es honores a la bandera. Atención, escolta. Para el desahogo de este punto, le solicito se le autorice conceder el uso de la voz al licenciado Edgar Alejandro Prado Pérez para dirigir los honores a la bandera. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobarlo. Se aprueba por unanimidad. Licenciado Edgar Alejandro Prado tiene el uso de la voz. Con su permiso, honorable ayuntamiento. Pido a todos los asistentes ponernos de pie. ¡Acepta! Entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Thank you.
Ya. Estimados regidores del Honorable Ayuntamiento de Tepatlán de Morelos, ciudadanos, invitados especiales y a quienes nos siguen en las redes sociales, gracias por el favor de su presencia en esta sesión solemne donde conmemoramos el 138º aniversario del nombramiento de la ciudad de nuestra bella Perla de los Altos. En una leve mirada a la historia de este acontecimiento, rescatamos los motivos que inspiraron la noble iniciativa del Congreso de Jalisco, argumentando que sus hijos han dado muestra de sus elevados sentimientos patrios y de haber cooperado con su sangre al sostenimiento de las instituciones que nos rigen. Y tenían razón, porque así es Tepatitlán, una ciudad patriota cuyos hijos lo han sostenido a base de sudor y sangre. ¿Cuántos acontecimientos históricos de la ciudad requirieron el uso de armas para protegerla y de sudor para reconstruirla? Basta con mirar los murales de la presidencia municipal para que brevemente dimensionemos el arrojo de nuestros ancestros. Tepatitlán de Morelos conmemora hoy su 138 aniversario de un título de ciudad, viviendo en la dualidad entre lo urbano y lo rural, porque su principal vocación económica está en el campo y en sus años recientes en la transformación de sus productos. La visión de los salteños, además de trabajar con esmero la tierra, es también ofrecer un producto de calidad que llegue a otras latitudes. Pasado y presente también tienen un hilo que los une, como el caso del artista marginal Martín Ramírez, cuya obra es más vigente que nunca en las diversas salas o en el mundo de la moda, o en las icónicas fotografías de la Revolución Mexicana que bajo el lente de Jerónimo Hernández plasmó para la eternidad a las mujeres y hombres de esa época. De igual manera, la charrería tiene en su pasado orígenes en manos de tepatitlenses, hombres y mujeres que fueron fundadores de asociaciones charras y escaramuzas, además de creadores diversos de diversas suertes que hoy en día son parte del deporte nacional por excelencia. El presente de Tepatitlán tiene grandes exponentes, como la escultura de Rivelino, cuya obra igual se apodera de las ciudades en Europa, Estados Unidos de América, la capital de México o la misma Puebla de Los Ángeles, del talento de María Conllevos, nuestra Lupita González, la que conocimos conquistando certámenes de belleza nacionales e internacionales, que ahora nos deleita con su capacidad actoral en la televisión nacional, y que su amor por Tepa la mantiene cerca, tan cerca que el pasado sábado estuvo en este lugar compartiendo sus conocimientos en un taller de monólogos dramáticos. El deporte goza de grandes glorias pasadas y presentes,
como en el fútbol, cuando hace años el Tepa estuvo cerca del máximo circuito nacional, con partidos verdaderamente emocionantes. Épocas que rememoramos con el actual equipo de los salteños y que su más reciente campeonato de Liga de Campeones en la categoría de expansión que nos han puesto en los reflectores nacionales. En el atletismo tenemos grandes exponentes. El más destacado recientemente es Brian Leonel Enríquez González, quien conquistó el quinto lugar en los pasados Juegos Paralímpicos en Tokio 2020 y quien ostenta el segundo lugar en los Parapanamericanos de Lima 2019. Orgullo de Capilla de Guadalupe y digno representante del municipio es Juan Franco de Anda, ganador de charro completo en el Campeonato Nacional Charro Infantil Juvenil, que encabeza la sangre nueva de la charrería del municipio. Hacer una radiografía de Tepatitlán en sus 138 aniversarios representa un reto para reconocer a cada sector económico que, más allá de lo agropecuario, lo urbano, ha sabido adentrarse en la actualidad con visión de futuro. Así sucede en lo turístico, con la llegada de nuevos hoteles a la ciudad, de puntos comerciales, incluso la modernización de los hospitales privados de la ciudad. En puertas también está la llegada de un centro universitario con vocación tecnológica para abrir nuevas posibilidades a los jóvenes de Tepa y de la región. La cocina de Tepa permanece con el sabor tradicional y también se abre la internacional. Desde las fondas hasta los restaurantes de alta especialidad tienen platillos para deleitar los más exigentes paladares. ¿Qué decir de nuestro tianguis textil? Uno de los más grandes en su tipo en todo México, orgullo de tradición y moda para el hogar, cuyas confecciones van de los magistrales piezas tejidas en punto de cruz hasta los más confortables edredones, por mencionar unos pocos de lo mucho que se produce aquí. En su aniversario, el gobierno de Tepatitlán de Morelos entregará como el regalo a la ciudad el fruto de una intensa gestión ante autoridades federales. Se trata de la próxima incorporación al patrimonio municipal del asilo y capilla del Hospital de Jesús, una de las joyas históricas y arquitectónicas más importantes que por años prestó servicios de salud y en un futuro no muy lejano podrá ser un hermoso centro cultural. Además, en esta misma sesión solemne entregaremos un reconocimiento a uno de los tepatitlenses que ha demostrado un gran amor por la ciudad, a don Francisco Gallegos Franco, apasionado de la crónica y promotor de la cultura del municipio. Don Paco, como cariñosamente lo conocemos, es un hombre de la lengua elegante y acento pueblerino. Su particular forma de escribir y platicar los acontecimientos captura la atención de su público. A él debemos las gestiones para que nuestra ciudad tenga un precioso museo. Ha sido autor de gran cantidad de libros relacionados a los personajes, historia, cultura y tradiciones de Tepatitlán. Vaya nuestra admiración y respeto para don Paco Gallegos. Esto es solo un pequeño ramillete de ejemplos de hombres y mujeres que han sabido amar a su tierra, trabajar por ella y hacerla trascender por los de antes y los de ahora. Es que podemos decir así en Tepatitlán. Feliz 138 años de ser ciudad. Muchísimas gracias. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 5. Sí, con su permiso, el punto número 5, semblanza y entrega de reconocimiento al ciudadano don Francisco Gallegos Franco. Para el desahogo de este punto, solicito se autorice conceder el uso de la voz al licenciado Francisco Sandoval López. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobarlo. Se aprueba por unanimidad. Licenciado Francisco Sandoval López, tiene el uso de la voz.
Rubenia, regidores del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán, público distinguido invitado, señora Lupita Rosaredo, de Don Paco Gallegos, respetuosamente, con respeto, Don Paco Gallegos Franco. Semblanza de Don Francisco Gallegos Franco. Es un honor, un orgullo y una gran responsabilidad realizar la presente semblanza. Don Francisco Gallegos Franco nació en Tepatitlán de Morelos el día 25 de noviembre de 1937. Sus estudios básicos los llevó a cabo en su ciudad natal y en Puebla, donde continuó su preparación en Humanidades y Literatura en el Pontificio Seminario Palafoxiano y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, bajo la dirección del maestro Vicente Leñero. Posteriormente ingresó al Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo de la Universidad Panamericana y Museografía de la Universidad de Guadalajara. Incansable y prolífero escritor, sus artículos han sido publicados en revistas y periódicos como Revista Impacto, El Informador, Ocho Columnas y publicaciones diversas en nuestra ciudad. Su obra narrativa e histórica se encuentra publicada en 43 libros, 21 publicados. Todos ellos relacionados con las tradiciones, la guerra cristera, la historia, la heráldica, leyendas y la vida cotidiana de Tepatitlán de Morelos y su contexto en la región alteña. En este rubro, estamos orgullosos de su obra monumental, que además del inmenso contenido de la historia, geografía, ciencias naturales, personajes y bellas artes de Tepatitlán de Morelos, sus objetivos didácticos y de divertimento están al alcance de todos, con un tepatlón de 1260 preguntas y respuestas. Es relevante mencionar el gran interés por la descripción e ilustración histórica del movimiento cristero. Don Francisco Gallegos Franco ha resaltado el papel de los protagonistas tepatitlenses en esta gesta histórica que repercutió en toda la región alteña. Se desempeñó durante 64 años en diversas empresas. Es de destacar su trabajo dedicado a la enseñanza en los niveles de secundaria, preparatoria y en el Centro Universitario de Los Altos. Su pasión en el trabajo la vivió en el ámbito del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, donde se desempeñó como coordinador de cultura, director del Museo de la Ciudad y cronista municipal. En este periodo de una loable labor fue la promoción de la creación del Museo de la Ciudad, hoy Museo Municipal de Tepatitlán, y cofundador del Consejo de Cronistas en 1995, donde permanece activo hasta el día de hoy. También es digno resaltar su gestión para la realización del monumento a José Loreto González Carnicerito y a la frase Tepatitlán, su tesoro está en su gente. En sus diversos reconocimientos y premios sobresale la beca otorgada por Conaculta en la investigación histórica del catálogo de fotos del Señor de la Misericordia y en 2013 el premio al comunicador católico del año por la Arquidiócesis de Guadalajara. Don Francisco Gallegos Franco ha entregado gran parte de su vida y corazón a una inmensa labor en la promoción de la historia y cultura de Tepatitlán de Morelos. A través de sus entrevistas, relatorías, visitas guiadas e infinidad de ocasiones en donde ha descrito a Tepatitlán con elocuencia, entusiasmo y apasionamiento. Y sobre todo, al tratar de la memoria,
y las raíces de los hombres, las mujeres y las familias que hicieron y hacen de Tepatitlán, de Morelos, una gran ciudad y un bello municipio. Gracias. Agradecemos la intervención del licenciado Francisco Sandoval. Le solicito a la secretaria general del primer punto siguiente, que corresponde al punto número 6. Para antes, le pedimos a don Francisco si puede subir o bajamos nosotros para entregar un pequeño reconocimiento. Para antes voy a dar lectura a lo que dice el reconocimiento. El gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, en el marco de su 138 aniversario de nombramiento de ciudad a Tepatitlán de Morelos, decretado el 20 de septiembre de 1883, otorga el presente reconocimiento a don Francisco Gallegos Franco por su relevante trayectoria como cronista municipal e incansable promotor de la historia, el arte y la cultura de Tepatitlán de Morelos, por ser el autor con más publicaciones de valiosas letras y narrativas de nuestro municipio y uno de los escritores más prolíferos de los Altos de Jalisco. A la letra, licenciada María Elena de Anda, presidente municipal, arquitecto Gustavo Navarro González, regidor presidente de Cultura, maestro José Francisco Sandoval López, director de artes, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 20 de septiembre de 2021. Thank you.
No se asusten, van a ser nada más unas palabras de agradecimiento al honorable Ayuntamiento de Tepatitlán, presidido por la licenciada María Elena de Alta Gutiérrez, y también al Comité de Cultura, de Arte y Cultura, y al licenciado Francisco Sandoval por sus elocuentes palabras. En realidad, es muy humano decir falsamente, al cabo no merezco el reconocimiento. En este caso, es cierto, porque están premiando para mí inmerecidamente el esfuerzo, pero para mí todo esto fue más divertimiento que esfuerzo. Y tanto es así que acabamos de iniciar una serie que se llama Ediciones de la Pandemia. Y como tal, son libritos más pequeños, son los primeros que he producido en pequeño formato de 150, 200 páginas, pero siempre sobre temas de Tepatitlán. Habrá muchas personas, indiscutiblemente, que tienen más conocimientos, más merecimientos y mayor inteligencia que la que yo tengo. Pero sí reclamo el título de que creo que nadie me gana en cariño por Tepa y por todo lo que significa. Muchas gracias. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 6. Sí, con su permiso. Punto número 6, clausura. Siendo las 12 horas del día con 34 minutos del día 20 de septiembre de 2021, se da por clausurada la sesión solemne del Ayuntamiento. Se le recuerda a los ciudadanos regidores que la próxima sesión con carácter solemne tendrá verificativo el jueves 30 de septiembre del año en curso, a las 19 horas en el recinto oficial La Terraza de Anda, ubicada en la calle Industria 59 de esta ciudad. Muchísimas gracias y buenas tardes. Si gusta, no nos retiramos porque falta uno.